Hoy se juega su permanencia en rojo y presentamos así a JC en el escenario. La presentación de JC en rojo, fama contra fama. Agradecemos a Jorge y a Jimmy, compañeros que lo han apoyado en esta capilla. Recordemos que hoy los participantes han elegido lo mejor que tenían para mostrar y convencer al jurado y a los profesores. Escuchamos los comentarios. Dígame. Quería agradecer a Jimmy y a Jorge que en verdad se crearon toda la coreo. Muchas gracias. Muy bien, chicos. Está bien que lo diga usted personalmente. Escuchamos el comentario de Vania. JC, nada, me ha alegrado mucho verte hoy día, veo una evolución muy grande en ti, he visto mayor precisión, igual te pido más precisión aún, más técnica, pero yo creo que estás creciendo muchísimo en el programa. Realmente el look me ha encantado, estás interpretando mejor, felicito tu evolución. Evolucionado, vale. Diego, y vos. JC, hace unos días te escuché decir que tú eras un bailarín amateur. Sí lo dijo, ¿no? Bueno, la gente en su casa debe estarse preguntando, ¿y este qué tiene de amateur? Porque para mí lo has hecho genial, has estado espectacular. Y ese look me encanta, compadre. Eso es. Claro, porque tiene un aire el suyo, ¿no? Tiene un aire el suyo. Claro, se promociona también. Uy. Julie Nappers. Ayer le dije a Jimmy que si con esos zapatos bailaba así, por favor que baile siempre con zapatos. A ti te digo, si con ese pelo vas a interpretar y vas a bailar así, por Dios, quédate con la cabeza así, mi amor. Que se quede así, porque lo estás haciendo estupendo. Y si yo te dije que no veía un bailarín profesional hace unos días, hoy te digo que estás empezando a ser un gran profesional. Muy bien, salimos como locos a la calle, JC. Escúchame, no se vaya. ¿Qué opina de lo que le ha dicho el jurado, de la evolución, de lo que le decía el jurado la semana pasada, a lo que le ha dicho hoy? Lo que pasa es que la semana pasada sí estaba recontra frustrado, le digo la verdad, sinceramente, porque los comentarios me bajonearon un poco. Pero esa semana, el lunes, ya empecé a venir para divertirme, a disfrutar. Así que creo que eso es lo que está notando toda esta semana. Y eso es lo que ha hecho en el escenario. Muy bien. A la tribuna de